Buenas tardes. Seguro que habéis venido al evento porque tenéis el mismo problema que tuvimos muchos de nosotros hace años. Hay muchas opciones para elegir, algunas de ellas bastante similares, y si no tienes a alguien cercano que te pueda asesorar, muchas veces es difícil tomar una buena decisión. Consideramos desde Teclab Asturias que es imprescindible tener un espacio donde conocer las opiniones y experiencias de los profesionales, y por eso organizamos Tu Futuro 2021. Bienvenidos. Mi nombre es Roberto Martínez y voy a estar moderando esta sesión en la que 5 grandes profesionales nos van a contar su experiencia estudiando los grados de Derecho y Ciencias Políticas. Lo organizamos desde Teclab Asturias, como siempre decimos, con el objetivo de poder dar la orientación que nosotros no tuvimos. Somos una asociación sin ánimo de lucro en la que queremos, por un lado, impulsar las materias STEM, ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas, porque creemos que tener conocimientos de diferentes disciplinas aporta valor porque puedes usar conocimientos de otras ramas de conocimiento para resolver tus problemas. Y también queremos conectar a la gente. Creemos que aporta valor que la gente se conozca y que pueda compartir esas ideas de las que hablaba y saber con quién tiene que hablar para desarrollarse profesionalmente. Antes de comenzar, me gustaría agradecer en primer lugar a los asistentes por asistir y esperamos que les sea útil el evento. En segundo lugar, a los ponentes, gracias por querer colaborar con nosotros. Y en tercer lugar, a nuestros colaboradores habituales, Empathy y Camina, porque sin ellos, sin sus ideas y su trabajo, pues este evento hubiera sido muy difícil. Y nada, vamos a pasar directamente a presentar a los ponentes. En primer lugar, Adolfo Juan Rodríguez García, que estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Granada y un máster en Relaciones Internacionales por la Ritsumeikan University en Japón. En segundo lugar, Nerea Forcelledo, abogada ejerciente en la jurisdicción laboral y civil, máster en asesoría jurídico-laboral y actualmente cursando un máster en dirección de recursos humanos. En tercer lugar, Beatriz Freige, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, especializada en nuevas tecnologías, protección de datos y derecho digital. Se encuentra a punto de terminar el doctorado, lo que le permitiría dar clases. En cuarto lugar, Pedro Herrero, diplomado en gestión y administración pública, con estudios en ciencias políticas, actualmente trabajando como asesor político en el gabinete del consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Y finalmente, Alma Pantiga, graduada en Derecho y máster de acceso a la abogacía por la Universidad de Oviedo, titulada en Correduría de Seguros por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y actualmente estudiante del grado de Ciencias Políticas de la Administración por la UNED, es socia fundadora de Vetusta Abogados. Bienvenidos a los 5. Y vamos a un poco ya comenzar con, digamos, las rondas de preguntas. La primera ronda va a ser un poco hablar sobre la decisión. ¿Cómo llegasteis a la decisión de estudiar? Pues eso, en este caso Derecho, o Ciencias Políticas o incluso en algunos casos ambas a la vez porque sí que hay gente que estudió el doble grado. Por orden de las agujas del reloj, Pedro. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos. Lo mío la verdad es que no es una... ¿Se me oye, no? Sí. Vale. No, lo mío no fue, la verdad es que una opción vocacional, porque yo había fracasado en una formación anterior, con lo cual lo que tenía que hacer era una formación razonablemente rápida y que pudiera sacar con una cierta facilidad. Yo estudié gestión y administración pública, que es una diplomatura que ahora a día de hoy es un título de grado de 4 años, y que se crea la titulación, en principio, tomando como base lo que es un temario de oposición de los antiguos grupos B, el que actualmente serían los grupos A2, ¿vale? Y la idea era que yo estaba trabajando en gabinetes, es una formación que te colocaba, de alguna manera, con una formación técnica bajo la idea de que si quisieras luego estudiar una oposición, es una titulación que esencialmente se utilizaba sobre todo para hacer promoción interna dentro de la administración, es decir, gente que había entrado como auxiliar o como auxiliar administrativo, es la que utilizaban muchas veces para acceder rápido
a una titulación de lo que es la actual grupo A, ¿vale? O grupo A2, ahora ya sería también grupo A1. Y el hecho es que fue casi por descarte, o sea, no tuvo nada que ver con lo vocacional. Lo que pasa es que fue luego una grata sorpresa, porque para lo que luego tuve que desarrollar, y esto sí que lo puedo decir de la misma manera que no fue nada teledirigida la opción, lo que tengo que admitir es que después, yo he pasado por el Parlamento de Asturias, por el Congreso de los Diputados, hasta el miércoles pasado, en el gobierno de la Comunidad de Madrid como asesor parlamentario, soy de los cesados, digo porque, para corregir a Roberto en el inicio de la presentación, pero me ha acompañado mucho, o sea, y creo que es una formación que sobre todo a efectos de si te gusta la política, si luego quieres dedicarte a hacer lobby, si te quieres dedicar a lo que es el trabajo técnico a nivel parlamentario o preparar una oposición, creo que es una opción bastante razonable. Paso palabra. Pues venga, me toca a mí, ¿no? Pues buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la iniciativa esta. Imagino que no seré el primero ni el último. Me parece algo muy, muy necesario, como hemos hablado además por otro lado, Roberto. En mi caso, la decisión quizás es un tanto más motivacional. Más vocacional, es decir, cuando estaba en el bachillerato, de hecho yo cursé el bachillerato tecnológico. Entonces, yo iba completamente destinado a un futuro de ser informático. Era la carrera que tenía en mente durante toda mi formación en el instituto. Lo que pasa es que tuve una muy buena profesora de historia que me inculcó el interés y el gusanillo por las cuestiones de las ciencias sociales, sobre todo de la política. Y bueno, a partir de ahí, de una manera un poco autodidacta, pues empecé a interesarme en cuestiones de teoría política, a leer un poco por mi cuenta y, bueno, pues pensaba que, en ese momento empecé a pensar que la formación de informático iba a ser algo que me iba a aburrir. Seguramente no estaba en lo cierto, pero bueno, lo que sí es verdad es que finalmente decidí cursar la doble titulación. También quizás por otra razón, porque existía la opción en Almería, mi familia viene de Almería, de estudiar Derecho en la universidad local de aquí. Pero sí que tenía muchas ganas también de irme a otra ciudad, algo que además creo que fue una decisión súper acertada, porque seguramente esto sea un poco polémico decirlo, pero para mí la verdadera universidad es la universidad que se hace fuera de casa. Es algo que es necesario alejarse un poco del ambiente, del confort, de lo familiar, ¿no? Y unirse a la comunidad, a lo que significa además la universidad, ¿no? Ese todo, esa comunidad, ¿no? Que te abre el conocimiento de múltiples ramas, ¿no? Bueno, la cuestión es que al final, pues dije, bueno, si estudio Derecho me tengo que quedar en Almería porque mis padres no van a consentir. Me parece una carrera que era algo más para mi naciente inquietud para las ciencias sociales. Me parecía algo más pragmática, pero bueno, decía, bueno, si me voy a Granada, está esta doble titulación que además me hará entrar de lleno en las cuestiones de ciencia política. Entonces, bueno, decidí hacerlo así y me fui a Granada y creo que fue una buena decisión en términos generales, si bien, bueno, ya tenemos tiempo de hablar de algunas cuestiones particulares sobre los estudios. Perfecto, Adolfo. ¿Tú, Nerea? Buenas tardes. Agradeceros la invitación en primer lugar y, bueno, como siempre, también dar la enhorabuena por las iniciativas que estáis teniendo, que son muy interesantes. Se me oye bien, ¿no? Tenemos un poco de eco, sí. Vale, espera. Un momento, es que estamos juntas, Nerea y yo, y yo creo que es el problema. Igual es mejor que Si puedes desconectar el sonido, Alma, por si acaso, para es que estaba desconectado, pero no vale para nada, yo creo. Voy a mirar, ¿eh? Vale, prueba a hablar a ver si sigue haciendo eco y si no, pues igual. Bueno, yo creo que ahora estamos igual, sí. Sí.
Me voy a desconectar y voy con Nerea. Vale. Chao. Las cosas del directo. Sí. Bueno, pues ahora ya se me oye bien. Sí. Bueno, pues yo me decidí a cursar la licenciatura de Derecho, no por nada romántico, sino básicamente por descarte, aunque no sea muy original, así fue. Y es que barajé varias opciones. La primera era algo totalmente diferente y alejado de lo que era cualquier carreras de ramas de ciencias sociales, y es que me interesaba estudiar traducción e interpretación. No pude entrar en esa carrera y mi segunda opción era cursar la licenciatura de Derecho, un poco pues porque me llamaba la atención y en mayor medida porque, bueno, hice caso de las recomendaciones que me hicieron tanto profesores, la tutora que tuve en el bachiller, como también mi familia, que me animaban a que cursase Derecho, pues por las salidas que tiene, porque es una carrera muy versátil, y al final esa fue, vamos, la base de mi decisión. Nunca fui una enamorada de Derecho antes de empezar a cursarlo y tampoco tenía en mente, bueno, pues ninguna salida profesional en concreto, no era mi ambición ejercer como al final resultó. Y esa fue, pues fue más o menos mi experiencia a la hora de elegir. Perfecto, Nerea. Pues Alma, si quieres continuar, ya que tuviste que moverte al mismo sitio. O si no, pasamos a Bea mientras arregláis el sonido. Ya está, ¿eh? Vale. Sí. Venga, pues dale, Alma. Ah, vale. Es que tenemos muchos fallos técnicos hoy. Pues yo, el caso totalmente contrario a Nerea. Sin saber por qué, porque no sé la razón, pero yo con 4 años decía, quiero ser abogada. Y fue, en mi cabezonería, supongo, pues seguí todos los años diciéndolo. Y llamó la atención porque recuerdo que a mí se me daba muy bien ciencias y la rama artística. Mi madre, de hecho, era pintora y decoradora y, bueno, tenía, digamos, un don para ello, pero a mí no me gustaba, porque todo el mundo me decía eso y yo, como era el espíritu de contradicción, yo decía, yo quiero ser abogada. Bueno, hicimos, me acuerdo, un examen de esos que venían una vez al año, cada 2 años, y salió que 98% era de ciencias, o sea, que me tenía que dedicar a la rama de matemáticas, ciencias, y yo no, yo quiero ser abogada. Bueno, pues ocurrió eso, que estudié Derecho y tuve la gran suerte porque, digamos que quizás idealicé en mi mente el hecho de estudiar Derecho, pero llegué a la universidad y afortunadamente me encantó la carrera y de hecho cada año me empezó a gustar más. Y quería ser abogada, luego en cuarto de carrera di Derecho Laboral y descubrí que me quería dedicar al Derecho Laboral. Y fui la primera promoción de Bolonia y bueno, me tocó hacer el máster de acceso a la abogacía para poder ejercer y hacer el examen en Madrid, y también tuve suerte de que el primer año nos ofertaron una plaza, ofertaban 2 plazas para el máster para el sindicato, donde todavía presto servicios, PESIF, y una de esas plazas iba a ser remunerada con contrato a futuro. Bueno, nos presentamos unos cuantos y finalmente fue por orden de notas, de currículum, y entré y allí sigo y encantada, la verdad. Y lo que noto es que la profesión es muy dura. Idealicé un poco en mi cabeza el hecho de ser abogada, que me encanta, pero pese a estar sobreestimulada desde pequeña, porque siempre hice de todo y para mí trabajar no es un problema porque me gusta y echar horas, pero es el día de hoy que trabajamos mucho. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Gracias, Alma. ¿Bea? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿me escucháis bien lo primero de todo? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, ¿me escucháis, no? Venga, porque como siempre tengo tantos fallos técnicos, ya pregunto por si acaso. Vale, pues os cuento un poquitito. Realmente, en cuanto a la decisión, yo lo que os puedo decir
es que en mi caso llegó a última hora totalmente, es decir, fue una decisión súper improvisada. De hecho, fue justo antes de hacer lo que es la actual EBAU, que en mis tiempos era la PAU, y fue como 2 meses antes de hacer las pruebas de acceso a la universidad. Yo sí que tenía súper claro que querías estudiar una carrera de ciencias sociales o de letras, porque la verdad que el tema sanitario y técnico no era lo mío, pero lo que no tenía claro es cuál. Estaba entre tres en concreto, entre periodismo, historia y derecho, que bueno, realmente son bastante diferentes entre sí, pero todas tenían en común que bueno, no eran carreras, digamos, de ciencias puras. Y al final realmente decidí estudiar derecho, bueno, un poco por la situación familiar, porque sí es verdad que tenía un familiar que se dedicaba ya a ese sector, pero fundamentalmente la razón fue que me pareció que era una carrera que resultaba muy versátil, es decir, que tenía muchas salidas y que en un momento determinado, a la hora de incorporarme al mercado laboral, podía tener más facilidad en derecho que en otras, como por ejemplo periodismo o historia, sobre todo en el caso de historia, que era muy típica la frase de, bueno, tú que sacas bastantes buenas notas, ¿cómo vas a dedicarte a algo así si no tienes salida, ¿no? Entonces, bueno, al final realmente no fui empujada hacia derecho, pero valorando un poco todas las posibilidades, pues dije, bueno, pues venga, voy hacia adelante. Pero fue una decisión totalmente improvisada y de última hora, la verdad. No podría decir que fue una decisión vocacional para nada. No, es algo bastante habitual y que nos vamos encontrando bastante, que la gente nos dice un poco lo mismo, que improvisó ahí a última hora. La segunda ronda, digamos, que está ya más centrada en la parte de los estudios, ¿qué consideráis relevante de vuestro grado? ¿Qué os gustó? ¿Qué no os gustó? ¿Qué encontrasteis interesante, útil? ¿Qué hubierais hecho distinto, por ejemplo? Pedro. Lo ha dicho antes Adolfo, ¿no? Es la idea de la universidad en España. Yo he tenido tres experiencias universitarias muy diferentes, en contraste. Sorprendentemente me he vinculado más cuando he estudiado de mayor y cuando he estudiado trabajando, que cuando estaba dedicándome a salir y que tiraba clase y que no me vinculaba a los estudios y no profundizaba en ellos ni generaba ningún tipo de comunidad estudiantil, ¿no? Y yo creo que más que apreciar los estudios, yo, por ejemplo, tuve la suerte de que cuando estudié gestión y administración pública, pues había una pequeña representación de estudiantes donde estaba Antonio Arias, donde estaba Raúl, un chaval vasco, y donde pues empezamos un poco a movilizar la escuela, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde, más que en el contenido puro académico de las clases, que evidentemente si son, pues hombre, otras carreras como filosofía o como bellas artes o otras que tengan un componente más humanístico o artístico, pues te pueden tener más profundidad. Pero bueno, gestión y administración pública, ciencias políticas también lo permite un poco por la profundidad de los estudios, que quiere decir que tienen un recorrido más amplio y más profundo. Yo, si tuviera que animarles a algo, es a aprovechar la enorme cantidad de horas que tiene el día del estudiante, porque se tienen muchas horas y hay tiempo para todo, y que el momento de la universidad pasa y luego miras hacia atrás con esa sensación de que quizá podías haber hecho más, ¿no? Son cosas como esto que estáis haciendo de Test Club que luego te las llevas y te las llevas allí donde vayas a trabajar, el ensayar cosas, el aprender a crear saraos, por ejemplo, montamos unas jornadas, ¿no? Y aprender a montar jornadas, aprender a entrar en contacto con ponentes, saber cómo organizar eventos, son cosas que te van a acompañar el resto de tu vida. Es verdad que en el componente doctrinal de las asignaturas también aprendes y es necesario aprender a citar y saber cómo redactar, escribir textos, pero yo les animaría a que intentasen encontrar un poco el componente dinámico o divertido de lo que es la universidad, que es esencialmente juntarte con gente con tus mismos intereses. Perfecto, pues gracias, Pedro.
Adolfo, te veías asintiendo, así que imagino que en parte estás de acuerdo con Pedro. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo en lo que dice Pedro acerca de la cantidad de tiempo que se tiene cuando uno es universitario y hasta qué punto no se es consciente de la potencialidad y de la cantidad de cosas que se pueden conseguir con ese tiempo, a pesar de que, bueno, pues también el tiempo de un poco de este que pasa de una manera más pasiva y el tiempo de puro ocio, pues también es necesario para ir articulando otro tipo de intereses y para efectivamente también seguir un poco esa vía que habla Pedro también, ¿no? De encontrar las personas que también te van a ayudar a completarte en la universidad, porque al final sí que es cierto que eso es uno de los es una de las la parte para mí fundamental en mi formación universitaria. Muchas veces lo digo bromeando con algunos de mis amigos, quizás aprendí más en algunos cafés discutiendo sobre multitud de cosas. Incluso, bueno, yo tuve la suerte de vivir en un colegio mayor en los primeros años de mi etapa universitaria, y en ese colegio mayor pues había estudiantes de ingenieros de caminos, de informática, arquitectos, estudiantes de ADE, estudiantes de todo tipo, y entonces los intercambios que teníamos eran muy ricos porque finalmente acabamos hablando de todo tipo de cosas. El que era estudiante de filosofía pues era un friki de la filosofía y podíamos hablar con él de eso. El que estudiaba economía pues era normalmente un friki de la economía. Si era amigo mío, normalmente lo era. Entonces, acabamos hablando de ese tipo de cuestiones y eso enriquece muchísimo. Para mí, por eso decía antes, incluso un poco yendo al concepto de universidad, a la etimología, ¿no? Como universalidad, un poco buscar el conocimiento, ¿no? En todos sus ámbitos. Entonces, en ese sentido, yendo un poco más a la pregunta concreta que me hace, porque he hecho un poco parecía que la estaba esquivando. Yo quería responder yendo a lo que yo llamo el enfoque doble, es decir, para contrastarlo con, por ejemplo, hacer simplemente derecho, hacer simplemente ciencias políticas. Sí que es cierto que yo me he dado cuenta a lo largo de mis años de estudio que, por ejemplo, los que estudiamos la doble titulación en ciencias políticas teníamos un enfoque un poco más, una manera de ver el derecho un poco más dinámica, es decir, hacer del derecho más positiva, estudiarlo, la parte que requiere la lógica, el análisis, la memorización, como la parte un poco más dinámica de los procedimientos de creación, de la política, de, en fin, los factores que llevan a la creación de normas. Es decir, al final sí que eso enriquecía el aprendizaje y era algo interesante y quizás nos hacía algo más analíticos que algunos de nuestros compañeros que solo estudiaban derecho o que solo estudiaban políticas. Los que solo estudiaban políticas adolecían siempre, en ese caso de manera clara, del enfoque jurídico. Para ellos las leyes eran algo que citabas un poco así de pasada y tal, y los que estudiaban derecho pues a veces parecían demasiado implacables en la manera en el razonamiento jurídico, sin pensar en las consecuencias que pueden tener las decisiones que puede tomar un operador jurídico, ¿no? Pues en ese sentido eso era muy interesante. Sin embargo, lo que sí hace la doble y es bueno y es malo a la vez es retrasa el momento de la verdad. En toda carrera hay un momento de la verdad en el que tienes que decidir a qué te vas a dedicar, qué te interesa verdaderamente, ¿no? En España eso es un problema quizás, que el momento de la verdad, y tiene que ver eso con lo que decía Roberto de las personas que te decían, es que esto lo hice por descarte, lo hice un poco porque solo me quedaba eso, ¿no? Pues hay unos planes de estudios mastodónticos entre los que hay que elegir. Con 17, 18 años tienes que elegir si vas a estudiar Derecho de la Unión Europea en quinto de Derecho. Realmente eso no tiene mucho sentido, pero es así. Con 17 años estás decidiendo que vas a estudiar en el último curso de la carrera. Eso hace que, bueno, la doble en ese sentido te quita un poco esa presión, porque dices, bueno, voy a estudiar eso, pero también voy a estudiar otra cosa. Y entonces, bueno, mis intereses no se van a ver tan limitados o tan doblegados por
el peso del plan de estudios, porque voy a tener dos planes de estudios. Y en un momento dado, incluso si veo que me gusta más una cosa que otra, pues cambio, me enfoco más por un tema, ¿no? Problema que son muchos años. Entonces, claro, llega un momento que quizás te das cuenta de lo que te gusta realmente, pero el plan de estudios sigue ahí. Y te impide eso quizás la especialización o aprovechar el tiempo que podrías dedicar a la especialización hacia aquello que finalmente has descubierto que te gusta, porque tienes que terminar las dos carreras. Entonces, bueno, ese sería un poco la inconveniente y la ventaja que puede tener la doble. Realmente, bueno, pues mi experiencia, cuando hice un intercambio en una universidad de Estados Unidos, y bueno, sin entrar a hablar sobre el sistema universitario en Estados Unidos, que tiene hay mucha tela que cortar al respecto, pero sí que hay una cosa que me parecía estupenda, y es que allí los planes de estudios como tal no existen, excepto en casos muy contados, esto para los médicos, ingenieros y algunas cosas muy contadas, sino que los estudiantes entran en primer año, van eligiendo una serie de asignaturas que van con sus intereses y van creando un poco su currículum académico a raíz de eso, ¿no? Y en el tercer año es cuando deciden qué carrera es la que se van a sacar. No con 17 años, sino en el tercero ya mirando hacia atrás y viendo qué créditos son los que han cursado, ¿no? Entonces, bueno, eso en España no es posible, eso es otro tema. Pero bueno, lo que sí te permite la doble, pues como digo, es eso, es tener la posibilidad de explorar un poco más tus intereses, algo que con 17, 18 años, excepto en casos muy contados, no podemos realmente estar seguros de cuál es nuestra vocación. La vocación además se construye y tiene que ver con lo que se te da bien, ¿no? Tenía un profesor que me decía, te gustará aquello que se te da bien, y eso también es cierto. Entonces, bueno, poco largo, pero ese es mi resumen. Perfecto, gracias Adolfo. En la parte que comentabas de la escasa flexibilidad del plan de estudios aquí frente a otros países es algo que están mencionando bastantes ponentes en otras charlas, entonces es algo que por lo visto da para una discusión más larga. Nerea, ¿tu opinión? Yo no sabría decir ahora mismo, echando la vista atrás, qué fue lo que menos me gustó de la carrera. Puedo recordar más o menos ciertas asignaturas y sobre todo las que claramente me gustaron menos, por decirlo así, fueron asignaturas optativas que elegí pues porque me venía bien el horario o, bueno, o por cualquier motivo, salvo un interés grande en ellas. Y sí que es cierto que son asignaturas que no, ahora mismo no cursaría. Y veo muy importante que los alumnos puedan tener una orientación desde un inicio. Es muy difícil cuando estás en el primer año de carrera o en el segundo año ir haciéndote una idea de qué camino vas a querer tomar en el futuro, sobre todo porque estás conociendo parcialmente todavía lo que es la materia que, bueno, que estás estudiando y es bastante difícil, pero a mí me parece muy importante ir ya teniendo esa visión desde el inicio, porque al final tú, bueno, vas a la deriva prácticamente, o la mayoría de los casos de los alumnos, vas a la deriva cursando las asignaturas troncales y dejándote llevar y realmente no piensas en ir ya especializándote desde los inicios, que es posible hacerlo en la carrera y a ir especializándote. Y bueno, yo creo que ahí nuestro sistema adolece de esa falta de consejo a los alumnos. En cuanto a las asignaturas que más me gustaron, bueno, las asignaturas que más me gustaron, pues yo recuerdo que fueron Derecho Romano e Historia del Derecho, que realmente a día de hoy, pues no es que las pongamos mucho en práctica, pero es así, son las que más disfruté. Y no sabría decirte más allá de eso. Sí que coincido con Pedro y Adolfo en que, y esto ya es un consejo más que una experiencia propia, y es que coincido con ellos en que el tiempo parece casi infinito en la universidad, pero realmente luego pasan los años volando. Entonces, yo animaría
a los alumnos a que aprovechasen mucho el tiempo y las actividades extracurriculares, porque te dan una, bueno, pues una visión que igual te ayuda a decidir más fácilmente en el futuro qué camino quieres tomar. Pues, por ejemplo, yo estoy pensando en actividades que pueda haber en los departamentos de las facultades, actividades voluntarias. Yo recuerdo que en mi facultad había una que organizaba el Departamento de Derecho Civil, que consistía en prestar asesoramiento gratuito a aquellas comunidades de propietarios que así lo solicitasen, o propietarios a título individual. Y bueno, y esto pues venía bien, porque los estudiantes, siempre supervisados por algún responsable del departamento, pues podían hacer sus pinitos y aconsejar a los propietarios pues sobre un contrato de arrendamiento, sobre cualquier problema que pudiesen tener en la comunidad. Y bueno, te va dando también una visión práctica de qué puede ser lo que te vas a encontrar en un futuro en el mundo laboral. Y bueno, y así también tienes la capacidad de ir experimentando qué ramas te gustan, qué ramas no te gustan tanto. Y bueno, yo personalmente es una espina que tengo clavada, no haber aprovechado tanto o lo bien que podía haber hecho, aprovechado el tiempo en ese tipo de actividades y haberme dedicado a actividades más lúdicas, digamos. Pero bueno, al final eso es algo que nos pasa a todos, yo creo, ¿no? Con esa edad. Pedro no está de acuerdo. No. Sí, o sea, no sé si... O sea, es por remachar esto porque me parece esencial. Yo me arrepentiré toda mi vida de no haber hecho el Erasmus. Claro, yo también. Esto lo digo sin coñas. Hay dos cosas que para mí marcan una trayectoria académica como algo diferente. Uno es lo que acaba de explicar Nerea, entendido como las prácticas. Oye, tírate a tumba abierta a todos los sitios donde te dejen hacer algo, lo que sea. Quiero decir, porque eso te va a colocar muy por encima de la peña que va contigo en la carrera. O sea, la peña que va contigo en la carrera está bebiendo, está saliendo, está ligando, y si tú aprovechas, aunque sea un mes al año, dos meses al año, en hacer cosas, las que sean prácticas, y que luego tengan proyección profesional, que la van a tener, porque esto que hablaba Nerea de, oye, pero asesorar a comunidades de propietarios, es que luego lo vas a usar. Y luego lo segundo, que para mí yo creo que es, si se puede, evidentemente, y dadas las limitaciones económicas y familiares que uno tenga y temporales, el tema del Erasmus o la otra posibilidad, que es el intercambio. Porque esto lo hay también con universidades americanas, ¿eh? Es decir, sobre todo en ciencias políticas hay intercambios con universidades americanas. Es un poquito más complicado, pero que como inversión educativa, evidentemente, si una vez que uno está en el Erasmus se dedica también un poco a hacer algo más que salir, yo creo que son dos cosas que serían como los consejos prácticos de, mira, en la carrera aprueba, pero si puedes hacer esas dos cosas, te va a ir infinitamente mejor cuando empieces a trabajar. Perfecto, gracias Pedro por el apunte, porque es un apunte muy interesante. De hecho, es algo que muchas veces hablamos Adolfo y yo, así que sí que es algo muy relevante. ¿Alma? Yo creo que debéis hacer lo que os guste, lo que realmente os guste, porque la vida se va a encargar, bueno, la vida, las situaciones personales, el esfuerzo, pero existen varios factores que van a determinar el futuro. Pero hacer algo que te gusta y algo con pasión es determinante. No obstante, creo que no tenéis que idealizar ninguna carrera ni ninguna profesión. De hecho, en la carrera la mayor parte de las asignaturas no os van a gustar, porque es que es imposible, pero es un mero trámite que hay que pasar. Y luego, por otra parte, yo creo lo que decía Nerea, hace muchos años había poca gente titulada, entonces todo el mundo tenía que saber de una forma genérica de todo, por lo menos en nuestro ámbito. Y ahora sí que es cierto que hay que tener una visión genérica en conjunto de nuestro ámbito del derecho, pero el futuro es la especialización. Por tanto, tenéis que ir intentando canalizar qué os gusta, qué se os da bien e intentar especializaros.
Luego, por otra parte, yo considero, yo no hice Erasmus porque responsable de mí pensaba que yo quería ser abogada, entonces iba a ser abogada en España, y en tercero de carrera, que era el año que podría hacer Erasmus, a mí me tocó los 4 años de carrera, que era mejor quedarme en España por conocer el derecho español. Bueno, me equivoqué y os lo recomiendo. No obstante, yo fui una afortunada y todos los veranos fui a estudiar al extranjero. Un año fui a Heidelberg, a la universidad, otro a Londres, otro a California, otro a Roma, 3 años. O sea que no penséis que es algo imposible. Buscadlo vosotros y organizadlo vosotros porque supone, bueno, un gasto, pero un gasto muchas veces asequible, menos de lo que pensamos. Y yo creo que eso es una buena inversión. Y muy importante, yo creo que lo más importante, la época universitaria es una época para conocer a gente y para disfrutar, y es cierto. Así que alguien me dijo una vez, y lo creo, que los planes de estudios están hechos para que se puedan aprobar en un año, año a año. Por tanto, hay tiempo para todo. Hay tiempo para estudiar y hay tiempo para salir de fiesta y hay tiempo para especializarte en otros campos, hacer lo que te gusta. Por tanto, aprovechar esta época, pero, o sea, pensad en vosotros y pensad en disfrutar, porque el futuro, el trabajo, aunque es a lo que aspiramos cuando somos jóvenes, a crecer, a ser mayores, en realidad la mejor época de mi vida fue la universitaria y tercero de carrera, yo lo recuerdo como el mejor año, el que no fui de Erasmus, me quedé aquí, pero fue un año muy, muy bueno. Por tanto, aprovechadlo y la red de contactos es muy importante. Y muchas veces no nos damos cuenta que sembrando en nuestra vida, en ámbitos insulsos o tratando bien a una persona, la vida nos lo devuelve. Yo lo veo hoy en día trabajando en lo nuestro, que gracias a, pues igual haberme portado bien con un compañero de carrera, pues hoy en día puedo tener acceso a que me pase una documentación referente a un asunto que estoy llevando. Por tanto, haced amigos y disfrutar. Gracias, Alma. ¿Bea? Bueno, yo en mi caso estoy bastante de acuerdo con todo lo que han dicho anteriormente mis compañeros. Sí que es cierto que, por traer un poco una anécdota a colación, ¿no? Yo cuando estaba estudiando recuerdo que siempre teníamos como una especie de eslogan o de lema, nos reíamos en aquel momento, pero luego con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que en el fondo es verdad. Y es que siempre decíamos que el derecho está en todas partes, ¿no? Había dos lemas en realidad, uno era todo está en la ley, no te preocupes, y el segundo era que el derecho está en todas partes. Entonces, bueno, yo creo que esto es una gran verdad y me parece algo muy interesante para cualquier persona que pueda tener cierto interés o que a lo mejor pueda estar dudando en si estudiar la carrera o no, ¿no? A ver, es evidente que no te van a gustar todas las asignaturas porque es imposible y es verdad que hay una parte de la carrera de Derecho que puede ser un tanto árida, por decirlo de alguna manera. Pero lo que desde luego es innegable es que es una carrera muy útil y muy práctica, no solamente para tu posterior vida laboral, que también, lógicamente, si vas a dedicar a ello después, sino también para la propia vida cotidiana o diaria. O sea, yo a veces me doy muchísima cuenta de que conforme me he ido haciendo mayor, cuando tengo que firmar un contrato de trabajo, un contrato de alquiler, hacer una compra por internet, son cosas que podemos considerar hasta cierto punto que hace todo el mundo, no solamente la gente que estudia Derecho, o incluso banales a veces, y estamos muy acostumbrados a hacerlas casi de forma automática. Pero realmente la óptica, la perspectiva, la visión que te da una carrera como Derecho a la hora de llevar a cabo todas esas acciones en tu vida cotidiana cambia mucho, creo, con respecto a otras personas que no hayan estudiado esa carrera o no tengan esa formación. Vas a ver las cosas desde una perspectiva diferente, con lo cual no solo te va a dar unos conocimientos que te van a servir para tu vida profesional, sino que también te van a servir para tu vida real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, para tu día a día y para tu vida cotidiana. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es una carrera muy, 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 muy útil para todos los aspectos de la vida. Esto me parece que puede resultar o sonar un poco básico, pero es que es esencial, porque es tal cual, ¿verdad? Y lo digo además por experiencia propia. En cuanto a qué fue lo que más y menos me gustó, bueno, voy a empezar por lo malo, ¿vale? Lo que menos quizás me gustó de la carrera, al menos cuando yo la estudié en mi etapa, fue que quizás había un enfoque excesivamente teórico, desde mi punto de vista, o excesivamente formalista. Quizás, a lo mejor con el tema de Bolonia y del grado, a mí me tocó hacer licenciatura, esto se haya perfeccionado un poquito, pero sí que es cierto que bajo mi punto de vista
la carrera era demasiado teórica. Eché un poquito en falta, pues a lo mejor más casos prácticos, hacer más simulaciones de juicios, es decir, que te preparasen más para lo que es la vida real, para cuando después vas a tener que enfrentarte a un trabajo. Muchas veces eso en la carrera no te lo enseñan y quizás, sobre todo me parece que sucede con la formación de letras, es excesivamente teórica, falta un poco más de vida práctica, ¿no?, dentro de lo que son los propios estudios. Lo que más me gustó, bueno, creo que se han dicho ya varias cosas, lógicamente lo que es la vida universitaria, yo sí que puedo dar fe y algunos de los organizadores de este evento me conocen también personalmente. Yo la vida universitaria la aproveché bien aprovechada, eso sí que lo puedo decir. Con lo cual, sí que hay una parte muy bonita de todas las relaciones que te llevas por el camino, ¿no? Al final, creo que muchas veces los amigos que se hacen en la universidad te quedan para toda vida y pasan muchas veces, no solamente, es decir, se convierten en amigos y después también en compañeros y en colegas de profesión, lo cual al final, pues creo que es un punto muchas veces positivo, ¿no? Y luego, desde luego, vamos, lo que más me gustó a nivel ya asignaturas, y esto no deja de ser algo totalmente subjetivo, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí que estaba ya muy enfocada desde el principio a derecho mercantil, derecho civil, quizás había otro tipo de materias que no me llamaban tanto la atención, y la verdad es que en ese sentido fui bastante lineal desde el principio. Digamos que entré en la carrera y dije, esto me llama la atención, me gusta, y llevé, digamos, una línea bastante estable hasta el final, que después, que ya lo comentaremos más tarde, ¿no?, sí que me llevó pues a especializarme en un área muy concreta que también estaba, desde otro punto de vista, relacionada con esas materias, ¿no? Y en cuanto a si hubiera hecho algo distinto, pues sí que coincido en el tema del Erasmus. Yo no lo hice, pero si volviese años atrás, sin dudarlo, y con independencia del destino que hubiera escogido, sí que lo hubiera hecho, porque creo que es una experiencia súper enriquecedora, no solamente a nivel ya académico o incluso profesional, sino desde luego también a nivel personal. Con lo cual, eso sí que lo habría cambiado y quizás también la elección que hice en algún momento de ciertas asignaturas optativas, porque bueno, a veces te dejas llevar también un poco por mis amigos van todos a esta o voy a coger esta porque me da más créditos o se supone que es más fácil, pero quizás las hubiera enfocado más a lo que realmente a mí me podía gustar o me podía llevar ya por un determinado camino a la hora de especializar. Perfecto, pues muchas gracias, Bea. Vamos a pasar un poco a la siguiente ronda, que es la incorporación al mercado laboral. ¿Qué ventajas e inconvenientes encontrasteis después de haber estudiado? ¿Es fácil o difícil encontrar trabajo? Pedro. Esto es la madre del cordero, ¿no? Cuando no estás escogiendo una carrera de carácter vocacional, y yo creo que por mucha gente que hace derecho, tengo que ir a la universidad, ¿no? O sea, y escojo derecho, ¿no? Y luego me voy arreglando. Y como decía Beatriz, es una carrera muy polivalente, es una carrera muy útil, que te puede luego permitir hacer una oposición, que te puede permitir luego entrar en un departamento en una empresa, puedes luego hacerlo, combinarlo con un MBA o con algo si te quieres dedicar a la gestión. Es como una carrera muy ancha y muy elástica, ¿no? En el caso de gestión de administración pública, no lo es tanto, está bastante más capada y está más pensada para hacer esa opción hacia la vida del opositor, ¿no? Ciencias políticas es una cosa muy confusa y donde yo creo que ahí hay que afinar bastante de qué es lo que quieres hacer. Porque estamos hablando de lo que para una persona normal es la mayor inversión educativa que uno va a cometer en un periodo de 4 o 5 años, y ahí hay que ponerse serio de lo que quieres hacer después, sobre todo para no quedarte atascado en esos momentos iniciales del mercado laboral, que son los que marcan esencialmente el resto de tu vida laboral. Y esto se lo quiero decir a la gente que nos esté escuchando. Ese inicio del mercado laboral va a condicionar enormemente lo que va a ser el resto de tu trayectoria profesional, sobre todo porque es donde se ve de qué posición de partida relativa están unos y otros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el peso de los contactos, el peso de los contactos familiares, el peso del acceso por parte de la red que tú llevas, que antes Alma lo ha puesto en valor y me parece esencial que la gente lo entienda. El mundo laboral
mucho más en Asturias que en Madrid, también lo digo, ¿eh? O sea, es decir, si tú vas a ser capaz de moverte de provincia, no vas a ser capaz de moverte de provincia, vas a estar muy abierto al inicio a ganar experiencia laboral en puestos que son más fáciles de acceder, si estoy hablando de marketing, estoy hablando de ventas, estoy hablando de los diferentes departamentos de una empresa, que luego te pueden permitir moverte incluso dentro del mundo de la empresa. No sé si me explico. A veces es más sencillo moverte una vez que ya has iniciado la trayectoria profesional y recolocarte en una trayectoria de 2, 3, 4, 5 años, pero entrando rápido, o sea, no quedándote parado, que en ese bucle melancólico de voy a seguir formándome, voy a seguir, o incluso montar algo, que os lo digo sinceramente, o sea, montar algo por tu cuenta, lanzarte si tienes la capacidad de ofrecer un servicio o proveer un servicio, tratar de proveerlo tú, que de algo que yo creo que es un problema en el que algunas personas de mi generación, no sé si yo soy del 80, no sé si entre los el mayor de aquí con diferencia, que de lo que vi, o sea, de lo que vi en mi generación, quiero decir, o sea, de gente que se quedaba atascada dentro de lo que es el periodo formativo y encadena un grado con otro grado, con luego un posgrado, con luego tal, y va retrasando de manera excesivamente prolongada la incorporación al mercado laboral. Por eso creo que durante estos grados, que duran 4 años, más luego si la gente quiere hacer un posgrado, pero bueno, es que lo del posgrado, salvo que quieras hacer abogacía o algo así, pues yo me lo plantearía muy mucho. Creo que es mucho más sencillo irse preparando desde primero, segundo, tercero, cuarto, a adquirir experiencia laboral, la que sea, y la que sea, preferentemente recolocándose hacia áreas de tu conocimiento o sobre todo hacia donde quieras llegar, ¿no? Porque es seguramente la mayor barrera que tienen los estudiantes cuando acaban los estudios. Es decir, el pensar que cuando acabes los estudios vas a empezar a buscar de qué manera entrar al mercado laboral. Ese es un vértigo que todos pueden tener y que es muy razonable, pero que creo que hay que abordar desde el primer año de carrera. Desde que tienes 18, 19 años, tú ya tienes que estar pensando hacia dónde, tienes que estar probando cosas, tienes que estar comprobando qué se te da bien, no sé si era Beatriz la que lo comentaba, tienes que estar descubriendo, pues que igual, lo digo, que igual a ti el derecho no te va mucho, pero que eres un ventas cojonudo, ¿vale? Y un ventas cojonudo se va a ganar la vida perfectamente y resulta que, bueno, vale, haces derecho y luego te especializas en marketing y acabas en un departamento de ventas internacional porque se te dan genial los idiomas. Es decir, que tienes que, te puede gustar más o menos, pero el sistema educativo convencional que nosotros recibimos está pensado para una economía del siglo XX que se ha evaporado y que no existía. No, yo estudio empresariales, luego entro en Caja Cantabria y acabo de no sé qué. Mira, eso se acabó. Eso era mi madre, que hizo 36 años en el BBV. Igual tú entras al BBV, pero, o sea, pero nadie te lo va a dar en la mano. Entonces, tienes que, desde que tienes 19 años, o sea, no hablo de mercantilizar tus relaciones ni nada así, porque yo sí que creo, no sé que lo comentó antes, que lo que vas a descubrir es que la gente con la que has estudiado se van a convertir muchos de ellos en tus amigos y luego se van a convertir en tus colegas y luego se van a convertir en tus socios, ¿vale? Y que todo eso son uniones y experiencias y relaciones virtuosas. Pero que toda esa parte de creación de ti mismo, y perdonarme por el término corporativo de la marca personal, es decir, no me gusta el concepto ni porque no somos una marca, somos una persona, ¿no? Pero saber cuál es el valor que tú tienes y las, cuando digo valores, las cosas que se te dan bien. Oye, a mí se me da bien hablar en público, se me da bien organizar saraos, se me va bien
montar equipos, gestionar personas, soy creativo, sé escribir. Es decir, son cosas que vas a descubrir de ti mismo haciéndolas. Y seguramente, voy a hacer derecho, pero voy a mandar una columna al periódico Los Veranos. Voy a lo que sea que te guste, incide, apuesta por ello. Y luego eso muy probablemente te lo vas a llevar a tu experiencia laboral y acabe configurando de una manera que ni te imaginas. O sea, lo que no vas a poder hacer es programar milimetradamente lo que es tu trayectoria laboral, porque eso ya no existe. Entonces, lo que yo creo, vamos, sería mi consejo a la juventud, a los jóvenes, es que hagan las cosas, el mayor abanico amplio de cosas, y descubran qué cosas son aquellas que a ellos se les dan bien, que seguro que se les dan bien cosas. Perfecto, pues muchas gracias, Pedro. ¿Adolfo? Complicado. Perdón, que monten podcast. Es complicado explicar mejor que Pedro lo que yo considero que efectivamente es el enfoque adecuado. Es decir, hay varias ideas. Es decir, la cuestión que decíamos antes sobre lo que te quieres dedicar en un sistema en el que el plan de estudios es fijo y estás mucho tiempo en la universidad, pues eso tienes un poco la sensación de seguridad de que hasta que no acabes el plan de estudios y tener el título y demás, pues no tienes que enfrentarte de manera totalmente seria a la cuestión de a qué te vas a dedicar, porque incluso existe esa expectativa de que, bueno, pues soy estudiante universitario, tengo un título, pues seguro que me darán un trabajo, porque, bueno, porque soy estudiante universitario y tengo un título. Y además, oye, pues es que yo lo valgo mucho y joder, ¿quién no me va a querer a mí? ¿Quién no me va a querer contratar a mí si yo soy la bomba, ¿no? Pues bueno, yo sí que creo que es un error enfocar las cosas de esa manera. Es decir, es mucho mejor empezar paso a paso e ir un poco tanteando la situación, un enfoque más dinámico, se puede decir de muchas maneras, que planificarlo, querer planificar todo el detalle, tener esa concepción un poco grandiosa sobre lo que uno está haciendo. Al final, todos estamos un poco en el mundo laboral, de lo que se trata es de hacer las cosas bien en un ámbito concreto y de ser bueno haciendo tareas concretas que juntas pues consisten en un trabajo. Entonces, el que hayas estudiado una cosa u otra, y esto tiene que ver seguramente con lo que decíamos también antes, de que quizás no es tan importante el contenido, sino la manera en que hemos estado en la universidad, las personas que hemos conocido, los contactos, efectivamente, eso es fundamental. Las habilidades que hemos adquirido, que van más allá del plan de estudios, eso es más importante. ¿Por qué? Porque al final, cuando te enfrentas al mercado laboral, lo que van a mirar no es tu título, sino que van a mirar si eres capaz de conseguir hacer las cosas que se requieren de ti. Entonces, lo más importante en ese sentido, pues eso, hacer desde lo más pronto posible, no encerrarse en esa burbuja de expectativa y desde lo más pronto posible intentar adentrarte a hacer las cosas. Incluso en cosas en las que uno pueda pensar, me estoy rebajando porque esto no es la categoría profesional que yo aspiro. No, realmente eso importa nada, porque finalmente te van a valorar por lo bien que hagas lo que estás haciendo. Y si verdaderamente vales para algo más, pues acabarás llegando a eso algo más, porque tendrás una ética del trabajo que será perceptible para tus jefes y verán que además eres capaz de hacer más cosas. Entonces, bueno, realmente no es exactamente mi historial. O sea, yo por las expectativas, yo quería hacer una carrera académica, entonces un poco estaba muy, muy dentro de un departamento y quería hacer carrera académica y realmente hubiera sido posible. Pero bueno, después de mi máster en Japón, y aquello fue la primera experiencia que tuve de investigación
más seria, pues me di cuenta de que no era algo que verdaderamente quería hacer. Sentía que no había encontrado la cosa que quería investigar y que, bueno, pues acabé estudiando una oposición, que al final es una manera de también de alargar un poco el proceso formativo y decir, bueno, pues quiero conseguir algo mejor a través del estudio. No conseguí aprobar la oposición, una oposición un poco complicada, carrera diplomática, no lo conseguí en los 3 años que estuve estudiando y mi situación financiera pues no me permitía seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente acabé trabajando en algo que no se correspondía con lo mío, en una empresa que, bueno, un tema que nos, en un departamento que no se correspondía con lo que había estudiado y, sin embargo, 2 años después estoy haciendo cosas. Pues, se acaba percibiendo que puedo hacerlo. Entonces, bueno, sí, es que básicamente lo que he dicho un poco de una manera más personal o de otra manera reformada, lo que ha dicho Pedro, creo que es fundamental eso, ser proactivo, el intentar hacer lo mejor posible todas las oportunidades que se presenten. Y una última cosa que sí quiero decir con respecto a los contactos y con respecto a lo que puede aportar a la manera en que se debe enfocar la formación en función de si vienes de un determinado ámbito o de otro. Yo creo que si uno viene de un ámbito familiar en el que los contactos familiares van a ser escasos por naturaleza, pues es todavía más importante destacarse por esas otras cuestiones, por el aprendizaje de idiomas, por las experiencias internacionales, por otro tipo de cuestiones, porque es todavía más importante, porque sí que puede ocurrir en ciertos casos que ese package completo del que hablábamos antes esté un poco más esperándote en función de la situación personal. Entonces, claro, es todavía más importante si algo te gusta y tienes que destacarte, porque finalmente derecho concretamente es una carrera que estudia mucha gente y si solo vas con tu plan de estudios, pues dices, es que hay 800 como tú. En mi colegio mayor se decía una frase, decía, no hay carreras con salidas, sino personas con salidas. Finalmente, es la persona la que con su trayectoria, como ha dicho Pedro, la que se crea su carrera laboral y acaba destacando en algo. Por haber estudiado una carrera, nadie te va a dar trabajo, simplemente por haber estudiado. Entonces, si verdaderamente quieres estudiar Derecho porque piensas que vas a tener trabajo simplemente por estudiar Derecho, no lo hagas, porque eso no es así. Sí que Derecho es muy polivalente, como se ha dicho, es muy útil para la vida, como también ha dicho Beatriz, y, bueno, pues esa parte sí la tienes. Por otro lado, es una carrera que sí que depende de cómo se estudie, pues te puede formar, incluso te puede ayudar a pensar, te puede ayudar a mejorar tu manera de razonar. Pero, bueno, en cualquier caso, en la parte profesional, suscribo lo que dice Pedro. He añadido algunas notas sobre mi trayectoria personal y, bueno, no sé si hay alguna otra cuestión que se pueda comentar, pero básicamente eso. Perfecto. Muchas gracias, Adolfo. Nerea. Bueno, yo coincido en lo que han comentado hasta ahora. A ver, el mercado laboral es muy complejo, no es ningún secreto, eso lo sabemos, y yo creo que los jóvenes son plenamente conscientes de ello. Ya de hecho, el nivel de exigencia y el nivel formativo que muchos de ellos ya tienen en el bachiller es casi mayor que el que nosotros teníamos. Hoy en día hay críos que ya te hablan un montón de idiomas y tienen un montón de habilidades adquiridas, cosa que en nuestra época yo creo que nuestros padres o nuestro entorno educativo no, bueno, pues no le daban tanta importancia o no nos animaban tanto a ello como hoy en día, con lo cual, bueno, pues la preparación es enorme la que tienen los recién licenciados hoy en día, con lo cual van a saltar al mercado laboral muy preparados, pero a un mercado laboral, bueno, pues en el que hay que luchar con uñas y dientes por encontrar tu espacio. En lo que sí coincido con Pedro es en que al final yo creo que lo más importante, y bueno, y con Adolfo también, es la actitud. Cómo tú te enfrentes a esa carrera de obstáculos que vas a tener. No ir pensando en que vas a encontrar el trabajo de tu vida, nada más licenciarte, porque eso hoy en día no le ocurre a prácticamente nadie,
pero que no te pase no quiere decir que seas un fracasado, sino que, bueno, al final la vida te va situando y vas obteniendo las recompensas y recogiendo los frutos que hayas sembrado. Con lo cual, yo creo que lo fundamental es empezar con esa actitud, el no darse por vencido y ser consciente de, bueno, de a lo que te vas a tener que enfrentar. Y luego algo que yo creo que es muy importante también es tener una mentalidad abierta en el sentido de no encasillarte únicamente en el ámbito académico y con lo que estás estudiando en tu carrera, sino, bueno, ir experimentando y viendo, como decía Pedro, qué se te da bien. Porque hoy en día, al final, una profesión no se compone solamente de 4 o 5 habilidades o unos conocimientos muy concretos, sino que al final tienes que ser una persona, pues, polifacética casi. Mismamente, para dedicarse a la abogacía hay que tener muchas más habilidades que ser un erudito del derecho. Tienes que poder expresarte, trasladar a los clientes una seguridad, tener empatía con ellos, poder explicar tu punto de vista y que te den la razón en un tribunal o en una negociación. Y también, pues, por ejemplo, tienes que hacer una labor comercial muy importante, cosa que hace unos años, vamos, era impensable. Es decir, yo me planteaba en ejercer como abogada y no me había planteado que un tanto por ciento muy alto de mis horas laborales lo iba a tener que dedicar a realizar una actividad comercial que no tiene nada que ver con llegar y estudiarme la jurisprudencia sobre un tema, con lo cual yo creo que eso es algo también que hay que valorar para ser un poco realistas en, bueno, y en conocerse y en conocer las capacidades que uno puede llegar a tener y a desarrollar e ir enfocando un poco el camino por ahí. Y al final, pues, igual en tu primer trabajo te das cuenta de que no, o no encajas, no te gusta o no te ves capacitado y no pasa nada. Vas y puedes ir, bueno, pues enfocándote a otras cosas. Y al final, hoy en día, yo creo que lo que tenemos en común toda la gente de nuestra generación y generaciones venideras es que vamos a tener que estar en formación constante. Nunca vamos a poder dejar de aprender y quedarnos estancados. Con lo cual, yo, como decía, creo que al final lo más importante para entrar al mercado laboral es saber a lo que te enfrentas y que no es un camino de rosas, pero al final, bueno, pues todo se consigue. Perfecto, gracias, Nerea. Estaba pensando que es curioso porque estuve moderando antes una charla de FP y algunas de las cosas que estáis comentando es lo mismo que comentaron los ponentes de FP, a pesar de que era un FP de informática que no tiene mucho que ver, pero parece que hay como una línea común entre un poco todas las experiencias que tiene la gente. ¿Qué opinas tú, Alma? Yo creo lo que comentaban Pedro y Nerea, que en la época universitaria, por ejemplo, en nuestro caso, si quieres dedicarte a la abogacía, es importante, pues, o prestar servicios o ayudar en un despacho o aprender en un sitio que pueda servir para tu futuro. Yo, en mi caso, por ejemplo, trabajé de juez de paz sustituta, jueza de paz sustituta, y bueno, fue una experiencia buena y guapa a la vez. Y luego, muy importante, yo creo que es saber cuáles son tus aptitudes y tomar decisiones. Por ejemplo, yo siempre estudié muy bien y todo el mundo me decía, tienes que sacar judicatura o notaría. Lo primero, no me gustaba, pero lo segundo muy importante, y nadie me cree, yo estudié derecho y no memoricé, solo memoricé una frase que es el día de hoy que me acuerdo, que es Bahía, porque tuvimos que estudiar derecho del mar, pero yo no podría aprobar una oposición porque no sé memorizar. Entonces, creo que eso es muy importante, saber a lo que te vas a enfrentar en el futuro y si tienes las aptitudes adecuadas. Luego, muy importante, y es una posibilidad que en España poco nos inculca, y es trabajar para ti mismo. Yo creo que, o mi objetivo es trabajar para mí misma, y trabajo también por cuenta ajena, pero desde pequeña. Y mi padre, tengo el ejemplo en casa, mi padre era funcionario y, bueno, a su vez compatibilizaba trabajo por cuenta propia. Y siempre me dijo, Alma, tienes que ser liberal, trabajadora por cuenta propia.
y creo que fue una gran enseñanza y es el día de hoy que lo agradezco, que me haya inculcado eso, porque creo que la libertad, y suena muy bonito decirlo, pero que es uno de los valores más importantes que tenemos los humanos. Y luego, por otra parte, el compromiso a la hora os reís, pero es cierto, o sea, lo creo de verdad. El compromiso es muy, muy importante. Yo a veces, llevo 4 años ejerciendo y veo a becarios que vienen al sindicato y no los veo comprometidos. Vienen 4 horas y ya están mirando el reloj a -5 para marchar. Hay que darlo todo, porque la gente como nosotros, gente normal, que no somos hijos de, tenemos que demostrarlo más que los que son hijos de. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con ese valor añadido. Y para eso hay que esforzar mucho. Y no estoy a favor de la explotación, para nada. Pero creo que sí que los primeros años tenemos que dar mucho de nosotros. Y intentar o hacer ver a otra persona que tenemos algo especial o algo diferente o algo que nos va a diferenciar del resto. Y también tener en cuenta algo muy importante, y es que todos somos prescindibles. Por mucha experiencia que tengamos o por mucho que sepamos o por muy buenos que seamos, siempre va a haber alguien que nos va a sustituir. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, tenemos que intentar dar lo máximo de nosotros y también aspirar alto. Creo que hay que soñar alto porque si no, si nos conformamos con el 5, pues igual ni llegamos al 3. Por tanto, y ser positivos, porque yo a veces tengo miedo y soy una afortunada porque tuve gran suerte al incorporarme en el mercado laboral y tengo la gran suerte de poder decir, me dedico a lo que me gusta y encima me va bien. Y a veces tengo miedo y si me va mal, pues si me va mal ya encontraremos la solución, porque en la vida a veces no sabes ni cómo, pero siempre se encuentra la solución a los problemas. Así que bueno, ese es mi tema. Perfecto, gracias Alma. Beatriz. Sí, bueno, vuelvo a decir un poquito lo mismo, estoy bastante de acuerdo con todo lo que comentan mis compañeros. Sí que es cierto que en mi caso, al menos bajo desde mi experiencia, yo tuve bastante claro, no tenía muy claro hacer derecho, pero luego una vez que me metí en derecho, sí que es verdad que aunque pasé por varias fases, pues por ejemplo en segundo quería hacer notarías, después ya lo descarté totalmente. Después me quería dedicar al derecho penal, es decir, pasé por varias etapas, pero sí que es cierto que ya llegando al final de la carrera sí que tuve bastante claro en qué me quería especializar y probablemente cuál iba a ser mi vida laboral una vez terminada la carrera, ¿no? Entonces, yo bajo mi experiencia lo que sí que puedo decir es que ya antes de terminar la carrera me matriculé en un máster, me fui fuera, hice el máster y ahí es cuando me llevé, por decirlo de algún modo, el golpe de realidad, ¿no? Es decir, yo también sacaba buenas notas durante la carrera, todo el mundo te augura un futuro maravilloso, por decirlo de alguna forma. Digamos que yo me salí un poquitito del camino. No tiré por el derecho, digamos, más tradicional, sino que decidí dedicarme a algo que en este caso era, bueno, nuevas tecnologías, derecho digital, algo que ahora está muy de moda, pero que cuando yo decidí estudiar un posgrado especializado en esta materia, casi nadie sabía ni lo que era protección de datos, ni de lo que era privacidad, nadie hablaba de Google, nadie hablaba de... Es decir, era un mundo desconocido. Entonces, yo me lancé a la piscina porque me gustaba esa materia, porque me había llamado la atención. ¿Qué pasó? Que estudié el máster y antes de terminar el máster ya nos pusieron a trabajar y ahí fue cuando, como decía, me llevé el golpe de realidad porque me di cuenta de que incluso dedicándome a una rama del derecho que se suponía que estaba poco tocada, que no iba a haber mucha competencia, la competencia ya era brutal, pero brutal. Es decir, a cualquier proceso de selección al que ibas en despacho, en empresa, te tenías que someter, bueno, a pruebas en las que yo decía que éramos más bien como una especie de cobayas, porque al fin y al cabo era así, y realmente te das cuenta de que la carrera sí que te da una base muy importante, pero te da una base general. Y mi opinión personal es que con la carrera solo no sirve. No servía en mi época y no creo que ahora, cuando se está tendiendo cada vez todavía más a la especialización, ¿vale? Es decir, al final yo me encontré con, como decía, un golpe de realidad, es decir, ir a procesos de selección donde no bastaba con tener un 8 o un 9, aunque lo tuvieras en derecho. Había gente con máster, había gente con idiomas, había gente con muchísimas cosas, con muchos pluses que te pasaban por delante. Con lo cual,
A mí esto lo que me enseñó fue a estar, lo primero, en constante evolución, a seguir formándome incluso después de terminar la carrera. Y desde luego, aunque suene un poco, por decirlo de alguna forma, no quiero que suene estricto, ¿no? Pero siempre a exigirte intentar ser mejor, porque al final es cierto, como decía al principio, que Derecho es una carrera muy versátil, con muchas salidas, pero también es cierto que la estudia mucha gente. Y hoy en día, licenciados hay muchos, pero personas que puedan tener aspectos que den un valor añadido para un determinado trabajo, no hay tantas. Entonces, creo que ahí es muy importante que cada uno realmente evalúe qué es lo que le gusta, qué es lo que se le puede dar bien, qué es y dónde lo puede aportar, porque puedes tener muchos tipos de trabajos, muchos tipos de clientes, pero creo que sí es importante hacer un poco ese trabajo de introspección, de profundización, para ya incluso antes de terminar la carrera, decir, voy a intentar tomar este camino, luego puedo volver atrás si quiero, porque siempre voy a tener esa versatilidad detrás de mí de refuerzo, pero realmente lo importante es que tú tomes una decisión y vayas con ese camino a full, es decir, sabiendo que al final lo que te vas a encontrar una vez acabas la carrera, una vez acabas un máster, es un poco la jungla, porque el mercado laboral no deja de ser la jungla. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que sobre todo transmitiría el que es importante tener la carrera como base, pero que después toda la formación, la especialización, todo lo que hagas después va a sumar. E incluso también, como decíais antes, todo lo que hayas hecho previamente durante la carrera también. Y en cuanto a si se puede considerar fácil o difícil encontrar trabajo en este sector, bueno, yo la experiencia que tengo, tanto por lo que yo he vivido como por lo que otros compañeros y amigos también han experimentado, es que hasta cierto punto creo que sí que es relativamente fácil encontrar un trabajo que más o menos te cuadre, ¿vale? Estudiando esta carrera. Quizás lo que resulta más difícil es que realmente tú te sientas, por decirlo de alguna forma, realizado, ¿no?, con ese trabajo. Es decir, que sea algo que te guste, que a veces no se le da mucha importancia. Yo creo que es fundamental que donde vayas a estar trabajando los próximos 10, 15, 20, 30 años de tu vida, fundamental que te guste. Y luego, por otra parte, también creo que hasta cierto punto es complicado a veces encontrar un trabajo que te dé calidad de vida. Lo que yo viví en mi experiencia, sobre todo cuando fueron mis primeros años de experiencia profesional, fue trabajar muchas horas, cobrar muy poco dinero, dinero que tenía que emplear pues, en vivir fuera de Asturias, en pagarme mis gastos y demás, con lo cual, bueno, digamos que esas etapas son necesarias, aprendes de ellas, porque yo no sería la persona a nivel profesional que soy hoy sin haber pasado por eso, pero es cierto, y en relación a lo que decía antes Alma, que a veces yo creo que tendemos un poco a idealizar dónde nos estamos metiendo, pero luego en realidad la vida real y el mercado laboral es mucho más complicado, con lo cual no es solamente importante hacer la carrera, sino son importantes muchísimas otras cosas y sobre todo estar preparado para saber que es un mundo de competencia y por lo tanto va a haber que estar siempre actualizado, siempre formado, siempre listo y preparado para, no para ser el mejor, pero sí para dar lo mejor de ti. Creo que eso sí que es muy, muy importante. Y simplemente para terminar ya esta parte de la intervención, una frase que un día me dijo un profesor del máster y creo que es también una realidad, y es que derecho no se acaba cuando terminas la carrera, es realmente cuando empieza todo lo demás. Perfecto, pues muchas gracias, Bea. Vamos a condensar un poco las dos últimas rondas para que no se nos alargue demasiado. Digamos, la parte de desarrollo profesional, cómo os desarrollasteis profesionalmente, desde que acabasteis vuestros estudios, en qué os ayudaron los estudios, qué fortalezas y debilidades les encontrasteis y finalmente cómo veis la situación actual del mercado laboral. Entonces, un poco esa parte de desarrollo profesional desde que acabasteis los estudios y situación actual del mercado. Pedro. Hola, ¿cuántos abogados hay en España, ¿no? Entre ejercientes, residentes, no ejercientes, hay 249.000, ¿vale? En Barcelona hay 17.000 ejercientes y en Madrid, pues no te sé decir, pero 43.884. Esto es lo que la gente tiene que entender. Estás compitiendo con ellos, ¿vale? Te guste más, menos. El mundo de mi padre o de mi abuelo, que era abogado de Deusto, no existe. Tú tienes una titulación como la tienen 250.000 personas más.
¿Qué es lo que tú vas a hacer que aporta valor dentro de un proceso de empresa? Y vivir es vender. Es decir, ¿qué servicios vas a vender? ¿Cómo los vas a vender? Este es un mundo, evidentemente, más complejo, no más difícil, pero sí más complejo, que requiere mucha más flexibilidad intelectual, estar mucho más atento, como decía antes Beatriz. Es un proceso mucho más dinámico, donde no es verdad que no todo se acaba. Yo tengo 41 años, he perdido el empleo hace 2 semanas, ya tengo alguna oferta y están sucediendo cosas. O sea, de dos sectores, o sea, las ofertas que tengo, dos son en sectores que no tienen nada que ver con lo que yo hacía. Bueno, nada que ver. Pero donde la gente que me conoce entiende que tengo unas aptitudes personales y unas capacidades que puedo utilizar para desarrollar en el mundo de la empresa en otros sectores, ¿vale? Es verdad que cuando ya llegas a un cierto nivel de madurez y tienes una trayectoria profesional amplia, eso también te ayuda, ¿vale? O sea, lo más duro, el momento más duro, siempre es el inicio. Una vez que empiezas a andar, es todo mucho más sencillo. Por eso, cuanto antes empieces a andar, va a ser siempre mucho mejor. Escalones salariales, que no sé si es un tema que os interesa o no, Robert. Como prefieras, Pedro. Es un poco, si te parece relevante, adelante. A ver, aquí yo lo que sí creo es que nosotros a nivel de España tenemos dos mercados muy diferentes, que son los mercados de las grandes capitales de las urbes del siglo XXI, que son Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, todo lo que son grandes, Sevilla, las grandes aglomeraciones, sobre todo por encima de 500.000 habitantes, donde hay un cierto dinamismo económico que no es el de Asturias. Y esto ya, bueno, yo he tenido la suerte de poder vivir los dos. Pero bueno, evidentemente en estas grandes capitales lo que pasa es que el esquema de competición también se amplía, porque todos los chavales de Toledo, de Burgos, de Soria, pues también se van allí a pelear, ¿no? Es decir, no que nadie se crea que esto es como, es que aquí hay curro. Hay curro y hay otro nivel de competición, ¿vale? El nivel de competición de Asturias también es muy duro. O sea, ¿por qué? Porque suele ser mucho más difícil acceder a esos primeros empleos y donde tiene un peso mucho más excesivo el fenómeno de los contactos o del poder aportar en ese proceso selectivo, lo que comentaba Beatriz, de que llega la gente y llega con un container de cosas, ¿no? Lo importante no es, sobre todo, no desanimarte. Los escalones salariales, por ejemplo, en el mundo de las ciencias políticas o en el mundo de gestión y administración pública, hay modelos de empresa, por ejemplo, el lobby, ¿no? O los asuntos públicos o las relaciones institucionales. La gente de derecho también puede trabajar en lobby, también puede trabajar sobre todo en el lobby regulatorio, que es un tipo de lobby o de asuntos públicos que se dedica más a la incidencia en el proceso regulatorio desde el punto de vista de la regulación, ¿vale? Y que, por ejemplo, también absorbe a mucho ex opositor, ¿vale? Que es otro, antes comentaba Alma el tema de las oposiciones. Yo sí creo que es un, que hay que tener muy claro si quieres hacer una oposición o no. Todos podemos tontear muchas veces con esta idea de ¡ay, tener un puesto para toda la vida! Si, por ejemplo, si te quieres dedicar a la política, me parece una herramienta esencial. O sea, tener un puesto en la administración es seguramente lo que más te capacite para desarrollar una trayectoria política libre, vamos a decirlo así, ¿vale? Y con absoluta independencia. Sí, como dice Adolfo, sobre todo si eres abogado del Estado, ¿no? Pero no, o sea, vamos, si te quieres dedicar a la política, si la política es tu pasión, sácate una posición de auxiliar administrativo. O sea, si es que no, entre que consolidas, luego vas a puestos de director general y demás, es mucho mejor. Pero, y luego lo que comentaba Alma es, no, se me da bien estudiar, ¿no? Voy a hacer judicaturas.
voy a hacer notarías, voy a hacer... Ojo, hay que tentarse mucho la ropa. Voy a hacer diplomático. Bueno, chicos, mesura. Hay que saber cuántas plazas salen al año, hay que saber cuál es el porcentaje de éxito de la pequeña que se lo prepara. Igual, mucho más feliz y contento y contenta de la vida está un tío que se saca TAC, técnico de Administración Civil del Estado, a los 2 años, que alguien que se prepara durante 5 años judicaturas y queda taradito, ¿vale? Hay que entender mucho que la vida... Es que todo esto de las oposiciones quedaría para una conversación de 2 horas y de cómo en España se han convertido como en una manera también a veces de retrasar. Vuelvo a decir, porque ese primer contacto con el mercado laboral, como es tan árido, es tan... Claro, tú estás estudiando temarios, ¿no? Y de repente alguien coge y te dice, oye, ponte a hacer fotocopias o ponte a rellenar este puto este. Y claro, es un choque que hay que comerse, ¿no? Es decir, yo me recuerdo la primera vez que entré en una empresa, bueno, la primera no, porque fue montando y desmontando escenarios, y la segunda fue haciendo de Papá Noel. Y la tercera fue de equipo de seguridad en la Semana Negra. Pero la cuarta fue colocando albaranes en una empresa. Luego pasé al departamento comercial, pero me tiré unos meses ahí colocando albaranes, que es un rollo macabeo. Ahora ya no, porque está, afortunadamente, está todo digitalizado, pero seguro que hay maneras de hacer a los becarios la cosa más aburrida y horrible de la empresa. Pero hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Vas a aprender cosas de ti mismo teniendo jefes chungos, vas a aprender cosas de ti mismo teniendo compañeros idiotas, yo entiendo que pues que todos queremos estar en Ally McBeal y tener unos trajes muy modernos y tal, pero incluso yendo a trabajar a talleres Pepe, ¿vale? O yéndote a ver a ganaderos, a Tineo y a Cangas de Narcea, vas a aprender de ti y vas a aprender de ti mismo y vas a aprender de cuáles son tus aptitudes, ¿no? O sea, por ejemplo, si dices muchos tacos hablando. Paso la palabra. Gracias, Pedro. ¿Adolfo? Sí, sobre la cuestión de la trayectoria profesional, pues en relación con derecho, ¿qué se puede decir? Pues bueno, algo que creo que sí que ha mencionado Bea antes, de que, bueno, la versatilidad que tiene la carrera y la cantidad de conocimiento de manera general que puedes tener, pues sí que te puede resultar útil para reengancharte desde muchos ámbitos, desde muchos sectores. Al final, como el derecho está en todos lados, y eso no es algo que solo que decíais en la carrera, sino que es cierto porque hay ámbitos relevantes para el derecho en todos los sectores de la economía y en todos los sitios recovecos de la economía. Al final, eso hace que, pues, incluso si te tienes que reenganchar en un momento dado, como fue mi caso después de estudiar la oposición, pues empecé trabajando en un servicio de atención al cliente, en una empresa, pues bueno, pues en ese sector finalmente, pues si has sido capaz de asimilar las capacidades analíticas necesarias y eres capaz de ir un poco más allá, porque claro, también lo de ir más allá de lo que se te pide, pues también es necesario para que te perciban. Si estás haciendo trabajos de todo tipo y simplemente vas a la mínima, pues evidentemente tampoco nunca vas a salir de ahí. Supongo que siendo solo Papá Noel y diciendo jojo, pues no vas a llegar a ser asesor. Pero bueno, imagino que de ahí pues algún contacto sale, alguna historia. En fin, al final hay que aprovechar todo de manera dinámica, como dice Pedro, ¿no? Porque lo ha explicado todo con una elocuencia que verdaderamente me resulta complicado hablar después de él por eso, ¿no? Pero sí, que finalmente sí que tiene esa parte buena el derecho de que si aparte de lo que has estudiado tienes una caja de herramientas, como dicen los anglosajones, suficiente, tienes otra serie de habilidades, pues eso se combina muy bien con el derecho y con algún aspecto de la economía. Por ejemplo, en mi caso, pues trabajo para una empresa de juego en línea, pues ahora mismo me estoy encargando de todos los aspectos regulatorios de la empresa, de las relaciones con los abogados, las relaciones con el lobby, en fin, soy un poco el demonio, por cierto, actualmente. Entonces, claro, al final
en el caso de la doble también, pues para pues todavía hace que sea todavía más, puede ser más versátil, porque bueno, al final tienes una manera de ver las cosas que es todavía más complica, más rica quizás, ¿no? Que si has estudiado solo derecho. Pero yo sí que creo que sí, que tienes que el derecho te puede permitir ese tipo de reenganche posterior y te puede permitir cambiar de sectores, algo que en otras carreras son mucho más enfocadas a un solo sector, a un tipo de trabajo muy concreto. Eso puede ser también interesante. Por otro lado, la parte negativa es que no has estudiado medicina, no has estudiado ingeniería, es una carrera que verdaderamente requiere que seas tú el que la defina. Y bueno, pues eso requiere pues todo ese trabajo de autoevaluación del que ha hablado Pedro, del que han hablado también Beatriz, Alma y Nerea. Y bueno, pues requiere pues eso, que seas tú el actor principal de lo que tienes que hacer y no dejarte llevar por expectativas, ni por idealizaciones, ni nada de eso, porque finalmente lo que te vayas a convertir depende de tus habilidades concretas más allá del plan de estudio. Y eso sería un poco. Perfecto. Todo. Genial. Muchas gracias, Adolfo. Nerea. Bueno, a ver, a mí me pasa como Adolfo. Después de la explicación tan precisa y llena de realidad de Pedro, es difícil decir algo más, pero bueno, realmente es así. A ver, cuando acabas la carrera y te propones entrar en el mercado laboral, empiezas a barajar, pues, hacer un máster, hacer cursos de especialización, hacer, pues, lo que hablábamos también, una oposición, es decir, miles de opciones formativas. Y al final, eso es muy importante. Pero lo que te va a poner, yo creo, en la casilla de salida es la realidad que vas a vivir en el mercado laboral, porque no deja de ser una montaña rusa y vas a aprender a base de malos momentos y también de buenas de buenos momentos, y eso va a ser lo que marque tu futuro, es decir, la capacidad que tú tengas de sacar siempre una experiencia y un aprendizaje de lo que hayas vivido hasta ese momento, no darte por vencido y siempre sacar, pues, bueno, una moraleja de todo lo que te ocurra, porque hasta del trabajo más pequeño, más, bueno, pues incluso un trabajo de verano, como decía Pedro, haciendo una campaña de publicidad. Yo, por cierto, también en mis años universitarios fui azafata de productos de alimentación. O sea, al final de todo eso aprendes muchísimo y casi diría que más que lo que puedas aprender en el ámbito académico, porque al final cuando entras en una empresa o si trabajas para ti mismo y estás en el mercado laboral, lo que tienes que tener es mucha picardía y ser muy despierto. No puedes pensar que por tener un currículum maravilloso y haber sacado matrícula de honor en todas las asignaturas vas a triunfar ya, porque casi diría que a veces es incluso lo contrario. Lo que hay que saber es, pues, buscarte, bueno, sacarte las castañas del fuego, buscarte la vida, como se suele decir, y eso yo creo que es lo primordial a tener en cuenta. No hay más secreto, yo creo. Muchas gracias, Nerea. Alma, sí, ya ibas tú directamente. Sí. Yo creo, como Pedro, que entrar cuanto antes al mercado laboral es esencial. Y yo analizo la situación de gente de mi carrera, y es que muchos, los que se pudieron permitir pagar un máster en Madrid de 30.000 euros o por ahí, unos menos, otros más, es una cuestión que hay que valorar muy mucho. Hombre, si eres millonario, pues gástatelo. Pero personas que están haciendo un sacrificio enorme pagando 30.000 euros más vivir en Madrid para acceder al mundo laboral y que hoy en día estén en situación peor que yo, que estudié un máster en Asturias de 2.500 euros, pues no sé hasta qué punto compensa. Hay que valorarlo. Yo creo que la diferencia no está en el currículum. Que la diferencia también, el currículum es muy importante, pero la diferencia está en las aptitudes no solo profesionales, sino de vender el producto, porque nos guste o no, vivimos
en un mundo capitalista. Y hablo en el ámbito de la esfera privada, no en el ámbito de si vais a estudiar una oposición. Pero la empresa tiene un interés y es ganar dinero. ¿Y eso cómo se consigue? Vendiendo bien tu producto. Por tanto, es una cuestión que sí que se debe fomentar más por parte de, yo creo, de las instituciones y de las universidades y que se tiene apartado bastante. Y luego, por otra parte, la disciplina es muy importante en la vida laboral. Y creo, yo aprendí o empecé a fomentar, bueno, de pequeña yo era muy disciplinada, luego no lo fui, porque viví un poco de rentas, pero la profesión me hizo ser disciplinada y ordenada. Por tanto, y creo que es un valor muy importante. Y por otra parte, la capacidad de adaptación a los cambios. Pero no solo en la vida laboral, sino en todos los aspectos de la vida. El tener flexibilidad y saber adaptarte creo que es una cuestión determinante. Y ya estaría, creo. Perfecto, gracias Alma. Beatriz. Bueno, yo volviendo un poco a lo que decía cuando empezamos a hablar, y ya para hacer un poco de resumen global y concluir. Claro, yo cuando decidí estudiar la carrera lo decidí porque consideraba, como dije, que tenía muchas salidas. Y creo que eso es verdad. Pero creo que al final eres tú realmente quien va decidiendo qué salida, qué camino, qué dirección dentro del camino quieres tomar y cómo lo quieres recorrer. En mi caso, en los casi ya 8 años de experiencia profesional que tengo, puedo decir que he estado en sitios mejores, en sitios peores, cobrando más, cobrando menos. He estado en empresa, en consultora, en despacho grande, en despacho pequeño, ahora tengo un despacho propio. Es decir, es cierto que es una carrera que tiene muchas salidas y lo bueno que realmente creo que tiene luego a nivel de desarrollo profesional es que, como comentaba alguno de mis compañeros, efectivamente siempre te puedes reenganchar, siempre puedes cambiar, siempre estás a tiempo de reinventarte, por decirlo de alguna manera. Y cada una de esas fases y de esas etapas que vas a vivir te va a enriquecer de una manera, te va a aportar algo tanto a nivel profesional como seguramente también muchas veces a nivel personal. Con lo cual, desde mi punto de vista, bajo mi experiencia profesional, lo que puedo decir es que la idea con la que yo entré en Derecho, pensando que era una carrera muy versátil y que tenía muchas salidas, es cierto, pero luego toda esa versatilidad, mayor o menor, vivida de una manera o de otra, se la he ido dando yo también, con todas las decisiones que he tomado durante el camino. Entonces, eso sí que quiero remarcarlo. Y luego, para terminar ya simplemente, en cuanto un poquito expectativas de futuro, a mí me encantaría que se rebajase un poco la idea que creo que ha pervivido durante mucho tiempo de, es una frase muy fea, pero la tengo que traer a colación y la decíamos también, al menos era una frase bastante común cuando yo estudiaba, que era el que vale, vale, y el que no se va a pagar, de bueno, pues con derecho pasaba yo creo un poco algo similar, es decir, era un poco a veces como la carrera del descarte. Si querías hacer una carrera de letras y no sabías si te gustaba o no sabías qué querías estudiar, entonces te ibas a hacer derecho. Bien, yo nunca jamás le recomendaría a una persona que tenga ese pensamiento que haga la carrera, porque te puede salir bien o te puede salir mal, pero probablemente no te va a gustar o lo vas a dejar a medio camino. Entonces, creo que es importante también trasladarle a las personas que a lo mejor nos puedan estar escuchando que realmente es muy importante hacer el ejercicio de, antes de empezar algo, pensar realmente si hay algo, aunque sea mínimamente, que te interese de esa formación. Porque si no, luego no va a ser nunca tiempo perdido. Pero sí que es cierto que a lo mejor vas a tener que dar la vuelta por el camino porque te vas a encontrar con que a lo mejor no es exactamente lo que te gustó o lo que esperabas. Con lo cual, muy importante el que estudiar Derecho nunca sea la opción del descarte. Que siempre sea o bien porque te gusta o bien porque te llama la atención o porque hay algo que mínimamente te interesa de esa carrera. Y luego yo creo que en cuanto, como decía, a expectativas de futuro, ojalá que dentro de unos años no sea una carrera tan hasta cierto punto masificada como ha sido hasta ahora y que se tienda todavía más a la especialización, porque yo creo que es importante tener unas bases generales que te aporten unos conocimientos y saber un poco de todo, pero creo que al final el mercado lo que está demandando constantemente es esa especialización, es decir, ya no vale con quizás el ser abogado para todo, como pues tradicionalmente
normalmente, pues a lo mejor en la época de mis padres o incluso de mis abuelos podía suceder. Ahora cada vez se buscan más perfiles especializados en todos los ámbitos y sobre todo también en el ámbito empresarial. Hay muchísimas empresas cada vez más que tienen departamentos, lo que se llama in-house, departamentos internos legales, y ahí hay un núcleo, es decir, hay un nicho de mercado enorme que también puede constituir otra salida muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que probablemente en los próximos años veamos cómo cada vez el sector jurídico se va especializando más y sobre todo ya con esa idea lo que le recomendaría a la gente que pueda estar valorando estudiar la carrera es sobre todo que se haga la primera pregunta de ¿realmente me interesa o es la opción del descarte? Y luego, por otra parte, que una vez que ya esté dentro, haga todo lo posible por cada asignatura que dé, cada cosa nueva que aprenda, realmente valorar si cree que ese puede ser su camino. Porque creo que cuanto antes vayas decidiendo qué dirección puedes tomar, en un momento determinado puede ser una ventaja en este sector tan competitivo en el que estamos, como antes comentaba. Pero en cualquier caso, animar a todo el mundo que esté interesado a estudiarlo porque... Al menos a título personal, para mí a nivel profesional y personal ha sido una experiencia, casi diría que no voy a decir maravillosa porque no quiero caer en idealizaciones, pero sí ha sido muy enriquecedora. Perfecto, pues muchas gracias, Bea. Yo creo que reflexiones muy interesantes que no solo incluso aplican a la gente de derecho o de ciencias políticas, sino que aplican un poco en general, porque habéis hablado de cuestiones muy importantes como la actitud, como la incorporación temprana al mercado laboral, como ir haciendo cosas mientras estás en la universidad, que es algo que vemos que muchos ponentes de otras charlas están recalcando también. Entonces, ideas muy interesantes y que esperamos que a los estudiantes que nos están viendo pues les sean útiles a la hora de decidir. Y ya nada, para ir cerrando, pues agradecer otra vez al público asistente, que esperamos que la charla os haya sido útil, como decía, para ayudar a elegir, a vosotros, a los ponentes, porque habéis dedicado este tiempo a hablar de vuestra experiencia de forma totalmente altruista. Y finalmente a nuestros colaboradores, porque bueno, sin su ayuda y apoyo esto sería imposible. Nosotros siempre decimos que esta es la primera edición del evento y que vamos a repetirlo en años sucesivos, aprendiendo de la experiencia para ir consiguiendo mejores resultados. Y creo que en este caso creo que os vamos a volver a llamar, porque a mí, por ejemplo, ya me ha sido incluso útil a mí la charla, me ha dado un montón de ideas que me parecen muy interesantes. Entonces, para finalizar, nos gustaría mantener el contacto también con los asistentes a través de las redes sociales. Entonces, bueno, animamos a que nos sigáis en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en todos sitios, a que asistáis a los eventos que vamos organizando de forma periódica. Y aquellos que os apetezca colaborar en una asociación STEM, pues sin duda que a que os asociéis. Y ya para finalizar, simplemente nada, daros las gracias de nuevo por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos.